Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Internacional en Pulso. Esta semana estará marcada por la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde finalmente, después de un año, se espera que realice un alza de 0,25% en la tasa de interés. El lunes se conocerá la cifra de producción industrial de China. Además, ese día se celebra el feriado en México por la Virgen de Guadalupe y también el cumpleaños de Walt Disney. Durante el martes, en Estados Unidos, comienza la última reunión de política monetaria del año de la Fed, que finalizará el miércoles 14. También se dará a conocer el IPC de Alemania y el de Reino Unido. El miércoles, en Tokio, se conocerá la encuesta Tankan de empresas manufactureras y el PIB de Nueva Zelanda. El jueves, en Reino Unido, el Banco de Inglaterra anuncia su decisión de tasa de interés. También en Tokio, el primer ministro nipón Shinzo Abe se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También ese día se conocerán las cifras de actividad económica de Brasil y se llevará a cabo la reunión del Banco Central de México y de Perú. También se conocerá el PIB de Uruguay, el PMI de la Eurozona, también de Alemania y de Francia. Finalmente, el viernes se conocerán los resultados de Oracle y se realizará la reunión del Banco Central de Colombia. Recuerda que también puedes seguirnos a través de nuestra edición en papel, nuestro sitio web y nuestra aplicación para iPad.